Hello guys, Vishwa here. Today I'm gonna do my 605th episode of suggested videos. You guys have been suggesting me to react to a number of funny videos in the comment section, and it's time for me to react to each and every one of them. So today I'm gonna react to a Fern and Flo video that is suggested by Eric Cespedes, and it's titled Mi Gran Amigo Charlie. So let's get started. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de algo que no estoy muy seguro de si va a resultar o no, y es esto que se llama Charlie Challenge. Para serles sincero, yo no sabía ni un carajo de qué se trataba esto, pero hace dos días me han empezado a caer un montón de menciones en Twitter de Fernan hace Charlie Challenge. Y bueno, al principio, como les dije, no sabía qué carajo era. Así que me metí a averiguar y me enteré de que es más o menos invocar a un espíritu para que se materialice aquí contigo y que te responda ciertas preguntas. Así que aquí estamos y esto se juega de la siguiente manera. Tenemos aquí el tablero donde dice sí, no, no y sí. Y he puesto unos lápices. Esto se juega con unos lápices. Lo puede hacer cualquier persona en su casa. Entonces se supone que yo le voy a hacer ciertas preguntas a este espíritu que se llama Charlie. Por algo se llama Charlie Challenge. Y él me va a contestar a través del lápiz que se va a ir moviendo. ¿Cómo va a pasar esto? ¡Sepa Judas! Pero vamos a ver qué puede pasar aquí. Todos, por favor, denme sus energías y que el señor Goku nos proteja. ¡Vamos a ver si es cierto! Charlie, ¿estás ahí? Charlie, ¿estás aquí? Al parecer ha de ser un poquito tímido el cabrón. Charlie, ¿estás aquí? ¿Sí o no, maldita? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, calma! ¡Oh! ¡No! Debe haber una explicación lógica para esto. Pero tengo la ventana cerrada. No hay aire, o sea... A ver. Oye, vamos a tomar eso más en serio. ¿Qué le puedo preguntar a Charlie? A ver, si me empiezan a temblar las manos ya saben por qué es esto. A ver... Charlie, ¿eres mi amigo? ¿Ay? ¿O mi enemigo? No se va a mover porque no dice bien la pregunta. Tiene que ser una pregunta que se resuelva bajo el sí o el no. Charlie, ¿eres amigo? Bueno, si no se mueve, debe de ser que sí, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Ay, qué fue eso! ¡Obra de Belcebú! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me quiere cerrar en el closet! ¿Cómo es esto posible? ¡Ah! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Charlie está conmigo! Y no sé si está enojado o no, porque lejos de decirme que no, botó el maldito lápiz. Hasta me da miedo si agarrar el lápiz o no, porque siento que esto está maldito. A ver. ¡Oh! No, tampoco. No se la crea. Quiero ver si esto es verdad. A ver, lo que más cuesta es poner... Muy bien, lo que más cuesta es equilibrar el lápiz. Bien, ahí lo tenemos. ¿Sabes qué? Voy a hacer una cosa. ¡Oh, my fucking God! Miren a quién tengo aquí. Tengo al fucking Majin Buu. Majin Buu de los huevos. Esto es el ente maligno versus Majin Buu. Majin Buu, tú me cuidas, ¿no? esa cara de maldición le tiene... ¡Hasta Charlie! ¡Mira, Charlie! Si me vas a hacer algo, vas a tener que pegarte con Majin Buu. Charlie, ¿le tienes miedo a Majin Buu? Dime que... ¡Ay, no! Majin Buu, ¿ves? Aún con esa cara de malo, no le causa miedo a Charlie. Majin Buu, has perdido tu poder. A ver, Goku. ¡Goku, gracias! A ver, si no le tiene miedo a Majin Buu, le tiene que tener miedo al que le partió el culo a Majin Buu. Charlie, ¿le tienes miedo al Dios Todopoderoso y Supremo Goku? Creo que esto es un sí, ¿no? ¡Oh! Sí, vamos a tomar eso como un sí, cara. Yo lo sabía. Si no puede con Majin Buu, Goku se tenía que cagar del miedo. A ver. Oh my God, voy a guardar esto. A ver, la última pregunta y yo acabo esto, porque ahorita no me aguanto las ganas de ir a sacar todo el miedo que tengo al baño, carajo. Va a ser una calada de este vuelo. A ver, la última pregunta. Charlie, ¿te has divertido conmigo el día de hoy?
Charlie, te has divertido conmigo. Eso es un sí. A pesar de que el cabrón está enojado conmigo y no es mi amigo, se ha divertido conmigo. Tal vez eso me da una pauta de que está feliz. Yo no quiero continuar con esto porque luego amanezco. ¡Oh my god! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Dijiste que sí te habías divertido conmigo. Disculpen, yo dejo el video hasta acá. Sepa ustedes si le quieren dar like a esta cosa. Nos vemos hasta la próxima. Such an amazing video from Pranav Flow once again. So thanks for suggesting this awesome video to me. If you have more video suggestions, please let me know in the comment box below. You can also place your video suggestions in my Facebook page titled Wish for the Great. The link is in the description box below. So thanks for watching my video, guys. If you like my video, please hit the like button and subscribe for more videos. See you in my next video. Bye. Hey there, if you ever get bored of watching people sat in silence, maybe you should come and check out the We Know Nothing podcast, where we talk too much. If you want to listen to two drunk best friends talking about current events, opinions, and embarrassing stories, be sure to check us out.